Vale. 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 ¿Ves? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. A tope. Yo primero quiero empezar antes de presentarme y todo esto por preguntarte qué tal tu menisco, qué tal tu recuperación. Pues bueno, ahí voy, tío. No es una operación que se cure fácil porque al ser sutura, o sea, no me han quitado el menisco como tal. Han quitado la parte que estaba rota, la han cosido, la han vuelto a introducir dentro. Entonces es como que siempre hay más riesgo de que vuelva a romperse o vuelva a desprenderse o cualquier cosa. Entonces la operación es más lenta que como si fuera otro tipo de lesión. Entonces, tengo que tener paciencia, paciencia y bueno, desear que no pase nada raro, porque al final yo puedo hacerlo bien, pero si, por ejemplo, la sutura no ha ido bien y hago cualquier movimiento o lo que sea, a lo mejor pues, corro el riesgo de que vuelva a romperse otra vez. Pero bueno, estoy haciendo un trabajo muy bueno de rehabilitación, de base, o sea que eso al final es muy importante, así que ya veremos. Ya Vale, veremos, ya y veremos. he visto ahí por tus stories que has estado con cinco fisios, madre mía, ¿no? En un año, eso es. Wow. Cinco en un año, de los cuales uno, bueno, una, está siendo la única que realmente se está involucrando o está realmente. Tampoco quiero decir haciendo las cosas bien, porque tampoco me quiero meter en un. Con un colectivo como la fisioterapia, pero es una persona que se nota que tiene vocación por lo que hace. Y eso se nota con sus pacientes, en este caso conmigo. Pero bueno, paciencia y lo que te digo, no perder la cabeza, porque como pierdas la cabeza, la has liado. Entonces, lo que menos quiero en este caso es eso, es perder los extremos, ponerme nervioso, ponerme a caminar sin muletas, por ejemplo, y echar por la borda estas 6 semanas sin apoyar y todo el rollo, pero bueno. Totalmente. Pero bueno, bueno, a ver, Oye. esto realmente ha surgido porque, bueno, yo llevo viendo el Instagram de Quique, llevo viendo sus historias bastante tiempo y Quique es una persona que, bajo mi punto de vista, comunica de puta madre y luego también que tiene un apartado que luego hablaremos más en profundidad, que es apartado de curiosidades, que esto a mí me llama muchísimo la atención porque joder, no es algo que suelas ver a diario en Instagram, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos, Quique, y bueno, más allá del ámbito profesional o que has estudiado, a qué te dedicas y demás, me gustaría conocer, o sea, ¿quién es Quique como persona? Porque, bueno, creo que es mucho más importante para mí, en este caso, conocernos un poco más como personas que no la formación que hay detrás. Vale. Es importante, obviamente, pero en este caso, para mí, un poquito menos. Vale, pues vamos allá. Vamos a intentar no subirme demasiado el ego, que esto siempre cuando te presentas es un problema. Pues a ver, soy relativamente una persona corriente. Bueno, corriente, siempre lo que se puede estar una persona corriente en un mundo un poco loco. Pero bueno, vamos allá. En cuanto al tema de las curiosidades, siempre ha sido algo muy gracioso en mi vida. La verdad es que a mí siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado consumir contenido. Y el problema era que no le daba salida a ese contenido que sacaba. Yo empecé a trabajar pues ahora unos 6 años y yo trabajaba con un podcast, trabajaba escuchándome documentales. Es más, todos los documentales que sacaron antes de los 2019 en YouTube probablemente me los haya visto, me los haya escuchado, Wow. principalmente Guerra Mundial y demás. Entonces es muy curioso porque toda esa información entraba dentro de mi cerebro. Y dirás, bueno, vale, llevas 6 años aprendiendo curiosidades. No, mucho más.
En el colegio era gracioso porque uno de mis libros favoritos, y justo los tengo ahí, son libros muy antiguos. Mira, se los voy a enseñar. Son libros muy antiguos, editados en los años 60, que dice, dime qué es, dime cómo funciona, dime cómo es. Y directamente dentro simplemente son curiosidades. Por ejemplo, ¿qué es un escudo de armas? Y te explica un poco lo que es un escudo de armas, qué son los fósiles, qué son los cohetes, cómo funcionan. Entonces, son curiosidades que al final se iban metiendo en mi cabeza. Y pues más o menos, hará año y medio, más o menos como en noviembre del 2020, decidí que todo eso tenía que sacarlo y tenía que exponerme en redes, porque nunca he sido una persona tímida, pero siempre me ha costado, mejor dicho, estar frente a una cámara. Así que bueno, pues me decidí empezar por refranes. Y la verdad es que debo decir que hay muchísimo contenido de refranes, mucho más del que me imaginaba. Entonces, todos los días me grababa pues un vídeo pues, de unos 30 segundos más o menos, lo que son dos stories. Me lo grababa en stories y lo subía. La cosa graciosa era que me fui acostumbrando. Una vez que te acostumbras a grabarte, le coges cierto vicio, le coges ciertas ganas. Y oye, una vez que te gusta, pues ya no quieres grabarte solo un vídeo. Ya quieres grabarte un segundo, ya no quieres contar solo un refrán que te sabes, ya quieres contar un refrán un poco más elaborado. Luego a mitad de este directo te voy a contar por ejemplo, el refrán de más vale un pájaro en mano que ciento volando. ¿Vale? Tiene su miga. Tiene su miga. Y en cuanto a. Y me di cuenta que conforme me grababa, que conforme me sentía más cómodo hablando a la cámara, pues me salían más refranes, más cosas que quería contar. Entonces, un día, por ejemplo, contaba cómo ponerte las gafas para evitar que se te. O sea, cómo ponerte más gafas y mascarilla, cuando había que usar mascarilla por la calle, para que no se te empañen, yo directamente dándole la vuelta. Entonces, todo ese tipo de life hack que me venían a la cabeza, digo, oye, es que todas estas cosas le pueden venir bien a la gente. Por ejemplo, unos pistachos, y esta es una anécdota muy divertida con dos amigas mías. Estábamos dos amigas mías en un parque. Y era gracioso porque estábamos con los pistachos, y claro, los pistachos hay que abrirlos, y hay que tener cierta uña y hay que tener cierta fuerza. Pero la gracia está en que si coges un pistacho, lo abres y con la propia cáscara del pistacho directamente lo puedes abrir. Entonces, esa parte es curiosa. Bueno, ya de ahí pues podemos sacar desde curiosidades de todo. Si es que mi vida es un compendio de curiosidades maravillosa. Y luego ya vamos al tema un poco más de la relación que podemos tener tú y yo, que mi hábito, o sea, la parte en la que yo me gusta enfocarme, la cara que yo me quiero, la parte que yo me quiero enfocar, son los hábitos. Y es que, mira, sin hábitos, al final, todos nosotros somos hábitos. Somos una sucesión de acciones que nos hace ser quienes somos. Entonces, no, da igual. O sea, si te quieres poner en forma, puedes decir, vale, pues esta semana me apunto al gimnasio y voy todos los días 2 horas. A las 2 semanas has muerto. O sea, ni de coña vas a continuarlo. Pero si todos los días te dices, bueno, pues vamos a empezar haciendo dos flexiones. Las primeras dos flexiones vas a morir. O sea, vas a estar en la mierda. Pero oye, poco a poco te vas a ir dando cuenta que, oye, a lo mejor puedes ir progresando poquito a poco. Sí. Aquí donde me ves, yo hace tiempo pesaba bastante más y estaba bastante más fuerte. Bastante es bastante más fuerte. O sea, en su tiempo creo que levantaba 160 en press banca, que tampoco es mucho. Pero oye, me sentía muy cómodo con mi cuerpo, estaba fuerte. O sea, era un chico de gimnasio. La cosa está en que conforme pasó el tiempo, yo me fui descuidando más físicamente y fui incrementando mi capacidad mental. Es decir, priorizaba mucho más el leer, priorizaba mucho más el aprender, priorizaba mucho más hacer un curso, priorizaba mucho más quedar con gente antes que ir al gimnasio. Entonces, eso pues también me ha traído consecuencias de que me duele más la espalda, necesito ir de vez en cuando un fisio. Y ahora, pues más o menos como en noviembre del año pasado, decidí, Quique, ya basta. Y te vas a proponer, sí o sí, cambiar tus hábitos. Y me decidí hacer mínimo 10 flexiones al día. Bueno, pues empecé haciendo 10 flexiones el día 1 de septiembre. El día 2 de septiembre haciendo 10 flexiones. Y me costaba en la vida. O sea, yo a la séptima flexión estaba hecho mierda. Flexiones desde de pies, ¿vale? No, no apoyando rodillas. Estaba hecho mierda.
Y probablemente las últimas dos eran hiper malas, o sea, tirando mal de técnica y tal. Hasta que conforme, una vez que tu cuerpo se acostumbra, te pide más, te pide más, te pide más. Es más, ahora, justo cuando acabo de llegar al trabajo, lo he probado y me he hecho 50 seguidas. Es verdad que a la 45 estás diciendo, por favor, que llegue ya. Claro. O sea, que llegue ya al 50 para decir, mira, me lo quito de encima. Pero oye, es algo. Y al final me lo he puesto como hábito y siempre que salgo de la cama, siempre que llego a casa, en estas dos ocasiones, hago las flexiones que pueda, priorizando. En este caso, el reto que tengo ahora para marzo son 30. Por eso es que sea un 3 principalmente. Claro. Entonces, pues oye, pues se va consiguiendo. O sea, la verdad es que no es sencillo, pero los hábitos es eso. Es ponerte una meta pequeña e irla superando todos los días. Si te Eso es. mejoras un 1% al año, al final del año serás un 37%. O sea, serás 37 veces mejor. Porque al final es logarítmico. Así Claro. que, wow. Claro. Sí, además, bueno, hábito para mí es igual a rutina. Y rutina es Desde igual a disciplina. luego. Entonces, todo es mucho más fácil. O sea, yo soy muy partidario de cuando me despierto por la mañana, no pensar demasiado. Es decir, yo me Muy siento en el bien. cuaderno y escribo lo que voy a hacer durante el día o parte de lo que voy a hacer durante el día, porque, bueno, pues a veces hay cosas que hay que improvisar o que surgen, algún problema o algo bueno, Claro, etcétera, claro, ¿no? claro. Pero principalmente hay que intentar pensar menos y hacer más, o sea, actuar más. Entonces, yo tengo un cuaderno que, mira, lo tengo aquí, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, yo cojo el cuaderno y cada mañana apunto, pongo la fecha arriba y pongo cuatro o cinco guiones con cosas que tengo que hacer durante el día. Muy Desde bien. beber agua por la mañana, nada más levantarme, lo primero que hago siempre es beber un vaso grande de agua. Me hago mi café, le meto una oncita de chocolate y me siento delante del ordenador a engrasar la máquina. Intento siempre levantarme muy pronto. Yo soy animal de costumbres, como aquel que dice, y me gusta levantarme muy pronto. Me gusta levantarme 6 y pico, 7, como muy tarde. Muy Ahora, buena hora. desde que me han operado, pues debido al uso de fármacos que he estado durante un montón de pastillas cada 6 y cada 8 horas, pues ha sido imposible levantarme tan pronto porque al final lo Normal, que normal. te dejan KO. Y la verdad es que después de haber superado, digamos, los 10 primeros días que han sido los más jodidos de postoperatorio, ya empiezas con la máquina. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, me lo dejaba todo preparado la noche anterior, o bueno, mi madre me ayudaba a preparármelo, cerquita de la cama. Entonces, para yo levantarme por la mañana y automáticamente tener el ordenador a mano, el cuaderno a mano, el boli a mano, la botella de agua ya llena de la noche anterior, y ya simplemente tenerlo todo ahí. Y algo curioso que has dicho, que a veces yo creo que la gente se cree o piensa que hay que hacer grandes sacrificios para llegar a un objetivo o a una meta. Y a veces pasa por la simplicidad de las cosas. O sea, como tú dices, o sea, no hay que apuntarse al gimnasio y hacerse una rutina de cuerpo completo, de un montón de ejercicios, etcétera. No, a lo mejor basta con que cada día empieces haciendo 5 sentadillas o 5 flexiones o cualquier Efectivamente. ejercicio que esté al alcance de tu mano, que lo puedas hacer en cualquier sitio, para ir implementándolo y añadiéndolo directamente a tu rutina. Entonces, una vez que pillas ese hábito, ya todo es muchísimo más fácil. Entonces, ya pues, se puede aspirar a una meta un poco más ambiciosa, ¿no? Nada, ya hemos hablado de cómo empezaste en todo esto de las curiosidades. ¿Vale? ¿Qué objetivos crees que tienes tú a corto, medio y largo plazo con el tema de las redes sociales? ¿Hasta dónde te gusta? Pues, ¿vale? Antes de eso voy a decirte una frase muy curiosa con lo de la simplicidad. A nuestro cuerpo, a nosotros, nos encanta lo simple. A los seres humanos nos encanta lo simple. El problema está en que muchas veces entre una solución simple y una solución compleja, acabamos eligiendo la solución compleja. Y eso es un problema. Es decir, entre una rutina full body y una rutina tirón-empuje, al final, la que mejor te va a poner en forma es una full body. Pero dices, no, es que una full body es muy sencillo. No, no, escoge full body. O
sea, tienes que ver todo, hacértelo simple, lo más sencillo posible, pero a la vez saber elegir bien. Y eso, wow. Y vamos allá. Mis objetivos, mis metas con las redes sociales. Pues bueno, pues cuando, como te he comentado, cuando yo empecé aquí por redes, no tenía ni un target, no tenía ni un objetivo, no tenía ni una motivación, no, simplemente lo hacía para soltar información de mi cabeza. O sea, tengo la suerte, o también la desgracia, podríamos decir, de tener bastante memoria. Entonces eso hace que recuerde muy bien muchas situaciones, pero a la vez me olvide muy rápido de las que no, de las que no, de las que no me aportan, de las que no vinculan conmigo. Entonces me di cuenta que tenía muchísima información que, oye, tenía que soltarla de alguna forma. Y grabarse es una forma muy divertida. Entonces yo empecé a grabarme y es que no tengo una meta a largo plazo. O sea, sí, a ver, a todo el mundo nos gusta ver números. Ahora mismo, es decir, esta semana, el fin de semana, llega a los 2.400 personas. Y eso, a ver, hombre, si fijas 2.400 personas en un estadio, yo no entiendo mucho de fútbol, ¿vale? O sea, de deporte, salvo practicarlo, la verdad es que ni visualizo ni entiendo. Pero, hombre, 2.400 personas en un auditorio, wow. ¿Vale? Y, por ejemplo, cuando llegué a mi récord, que se me hizo viral un vídeo por aquí por Instagram, que llegué a 175.000 personas, 176.000 personas, yo creo que el Calderón, o sea, el Vicente Calderón, no, el Santiago Bernabéu tendrá unas 50.000, pero no, unas 90.000 personas. Es decir, dos veces el Santiago Bernabéu han visto un vídeo mío. Y eso es un huevo de personas. Es potente, es Y a potente. ver, no me considero una persona tímida, ni mucho menos. A ver, no soy tan extrovertido como me gustaría decir que soy. Pero es verdad que a veces tengo cierto grado de introversión. Pero a ver, hombre, hablar delante de 176.000 personas es una barbaridad. Pero incluso hablar delante de 1.000 personas. O sea, Claro. mis últimos reels están llegando a unas 1.000 personas. ¡Wow! O sea, o sea, aquí, por ejemplo, me está comentando Meme Sevilla, 2.400 personas en un estadio es una mierda. Efectivamente, es una puta mierda. Pero habla tú delante de 2.400 personas. Es una barbaridad. O sea, que Incluso delante de 2.400 10, personas. incluso Exacto, delante de exacto. O sea, hace nada, mis mejores amigos se casaron y me tocó dar un discurso. Es verdad que no éramos muchos, pues seríamos unas 150 personas. ¿Tú sabes lo nervioso que estaba yo? O me lo puedo sea, imaginar. el guión, el texto que tenía, me lo preparé. O sea, era la versión 74 del discurso. ¿Vale? Es decir, me la había leído, había dicho, no, esta parte no me gusta, voy a cambiarla. Vale, esta parte no me gusta, voy a cambiarla. Esta parte no me gusta, voy a cambiarla. Esta parte. Así 74 veces. Y Vaya. 74 veces hace que yo me haya leído, escuchado, vuelto a escuchar, vuelto a leer, vuelto a decir, vuelto a escucharme, vuelto a grabarme, vuelto a recibir feedback. O sea, una auténtica barbaridad. Y éramos 150 personas. Y estaban mis mejores amigos delante. O sea, es que eso es wow. Entonces, a ver, es que nos creemos que 2.400 personas, como han comentado, son pocas personas, pero en absoluto. O sea, a mí me sigue dando vergüenza hablar con mi jefe. Y le Ya. veo todos los días, y hablo todos los días con él, pero me sigue dando vergüenza hablar con él. Claro. Sea, Bueno, y te sigues aparte, poniendo. que son, bueno, realmente son 200, o sea, 2.400 personas a las que tú de alguna manera entretienes o ayudas con algunas curiosidades que a lo mejor esas personas, pues oye, pues no las sabían. Entonces, Exacto, como si exacto. tuvieras a 100 personas en Instagram, si ya puedes ayudar a una cuarta parte de las personas a las que tienes. Pues yo estaría feliz, estaría contento, porque al final no nos tenemos que olvidar que Instagram, por mucho que nos vendan lo contrario, es una red social de puro entretenimiento. Entonces, la gente no se va a poner a ver Instagram para estudiar, la gente se va a poner a ver Instagram por cosas entretenidas. Y si tú encima les das información fácil de retener y lo haces de una manera, pues guay, como lo haces tú en tus historias, Exacto, hablando, ¿sabías que no sé qué? Entonces, joder, quieras o no, pues ayuda el hecho efectivamente. de que además sea en 30 segundos, que no sea pesado, que sea cortito, ¿sabes? Entonces,
quieras o no, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, a mí ya te digo, ya te dije que tu contenido me parece una bomba y que realmente no hay mucho contenido como el tuyo. Porque, por ejemplo, como el mío, hay entrenadores a saco. O sea, filtras por entrenador y te salen 800.000. ¿Sabes? Entonces, hablando de curiosidades, la cosa cambia. O Pero consejo. es que mi target, bueno, mi target no, mi foco al final no son las curiosidades. Las curiosidades al final simplemente es por sacarme información de la cabeza. Mi target al final son los hábitos, que yo creo que ahí es cuando puedo cambiar verdaderamente vidas. Claro. Esa es la clave. O sea, la clave absoluta, es decir, voy a cambiar la vida de las personas. Y es que Total. no es sencillo. O sea, si tú a una persona le dices que todos los días al despertarse beba agua, oye, y lo hace, es que es una barbaridad, o sea, es algo maravilloso. Si todos los días, si por ejemplo, personas que sufren cierta ansiedad o cierto nerviosismo o cierta preocupación, yo, por ejemplo, mi cabeza va a reventar todos los días. Pues yo, cuando me levanto por la mañana, tengo aquí mis hojitas, me hago mis hojitas matinales, y oye. Pues sí, a lo mejor un día escribo una frase, a lo mejor otros días escribo un montón de texto. Me ha comentado un seguidor que hable de un poco de economía. Pues revisando la semana pasada, en mis páginas matinales, me puse, haz un vídeo de cómo está subiendo la gasolina. Y esas cosas se te ocurren cuando estás libre. Cuando te metes en la cama, ponte una hoja al lado. Porque te van a venir un montón de cosas. Cuando estás en la ducha, a ver, no te digo que te lleves papel a la ducha, porque obviamente ese papel no va a sobrevivir. Pero oye, podrías poner un rotulador. Podrías poner un rotulador de cristal y lo tengas ahí. Oye, ¿por qué no? Claro. Hace Sí. mucho tiempo, te estoy hablando del 2018 o así, estuve en casa de un amigo mío y cuando entré a su baño me di cuenta que su espejo era como el espejo de un físico. O sea, como si entraras en el baño de Einstein, por ejemplo. Todo lleno de palabras. Y yo, tío, ¿qué haces? ¿Qué guarro? Me dice, no, tío, es que son cosas que yo estoy aquí, por ejemplo, me vengo al baño y de repente estoy calentando el agua y se me ocurren cosas. Y yo, hostia, pues claro, vamos. Qué bueno, qué Es que bueno. estas cosas, y luego, o sea, te he puesto el ejemplo de vídeos. De hablar sobre economía. Pero se te pueden ocurrir un montón de cosas. Puedes estar rayadísimo buscando la solución a un problema que te ha contado un amigo y de repente, oye, ¿por qué no? A lo mejor la idea se te ocurre justo cuando te estás metiendo en la cama. Tal cual, sí. Bueno, de hecho, Exacto. Y hay bastante evidencia sobre que las mejores decisiones o las mejores ideas se nos ocurren cuando nuestro cerebro está tranquilo o está en calma. exacto. Y eso puede ser viendo una Exacto. serie de Netflix, cenando tranquilamente, con tus colegas bebiendo algo o cenando, comiendo. De Exacto, hecho, exacto. yo siempre tengo un bloc de notas en el móvil aposta para apuntar, para que no se me olvide. ¿Y qué te iba a decir? Creo que hay colegas tuyos aquí en el chat y me hace gracia un comentario en concreto que pone que le perturba viendo mi fondo porque es verdad que se ve la palabra de Rusia y China debajo en palabras grandes. Vale. Me ha hecho un montón de gracia el comentario. Pero bueno, es un vinilo Bueno, de todo el mundo, así que tampoco. y Rusia teniendo la extensión que tiene y China teniendo la extensión que tiene, pues obviamente son más grandes. Por O sea, eso. es como, o sea, yo no veo, a mí me parece genial. Yo aquí tengo un Scar Map, que es lo de que cuando pases por el sitio directamente Sí, como lo cuando borra. éramos pequeños, lo scratch. Es que no sé la palabra. Bueno, no la sé en inglés, no la voy a saber en español. Es de repente como que tachas ese país y oye, es una muy buena idea. Y hombre, Eso. lo tienes ahí como una sucesión de metas. Estoy seguro que uno de tus objetivos es viajar. Tú me has preguntado por mis objetivos en redes sociales. No te he dicho que tenga un destino, no tengo un objetivo final. Simplemente, pues, si ayudo a alguien para que en vez de. Mira, se me acaba de ocurrir una idea. Cuando estés calentando el té por la mañana, el café por la mañana en el micro, es un minuto perdido que puedes estar o viendo un par de stories o directamente, ponte a hacer cinco flexiones.
5 flexiones, 5 sentadillas. Un reto perfecto. Sí, tal cual. Si consigues en tu cuenta que 5 personas, una persona, hagan eso, oye, es la hostia. Vaya. O sea, si es que al final nos dicen, no, es que claro, ya eres un influencer. No, influencer no eres hasta que no influyes en las personas. Exacto. Hasta que no dices, cómprate estos auriculares porque son la hostia. Ya, pero ¿por qué son la hostia? O sea, yo te digo, cuando calientes el té, cuando calientes algo en el micro, tienes un minuto, es un minuto perdido. Porque al final te metes a stories y no vas a hacer nada. Claro. Haz 5 flexiones, 5 sentadillas. Si es que no va a ningún lado. Pero esas 5 flexiones te cambian todo. Exacto. Sí, sí. O sea, yo con esto me... Totalmente. Yo hace 1.020 y tantos días, o sea, que si lo calculamos son más de 3 años. Decidí todos los días ponerme un nivel de Duolingo. Y wow, sigo con ello. O sea, es que, o sea, me siento muy... O sea, es que es un auténtico honor haber llegado a los 1.000 días. O sea, no es fácil. Qué pasada. Bueno, y ya basta yo de hablar, te toca a ti. Mira, hay una pregunta muy buena que te la hace a ti, pero bueno, sí, la puedo responder yo. Que pone, Quique, ¿es un buen momento para invertir? Cuando hablamos de Depende. Invertir, ¿a qué te refieres? ¿Te Pues refieres podríamos. A invertir O sea, para mí. En criptomonedas, en tierra, en propiedades? Hay que intentar especificar un poquito más, porque yo sí podría hablarte un poco de si es un buen momento para invertir en criptomonedas, porque yo suelo invertir en criptomonedas. Vale. Hace ya 2 años que estoy invirtiendo. Vale. Y la verdad es que de todos estos años, bueno, antes de seguir por ahí, antes de invertir mis primeros euros, estuve casi 8 meses formándome y estudiando un poco sobre qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque al final es muy fácil hacerle caso al vecino que te dice, oye, invierte en esto, oye, invierte en lo otro. Ya, es que te lo está diciendo tu vecino que no tiene formación. Entonces, hasta que no te formas tú un poquito y aprendes un poco qué hay detrás de todo eso, yo no invertiría. Porque, de todas maneras, hay que pensar a largo plazo con esto. O sea, si pretendes forrarte en 2 días o en un mes, lo llevas claro. Hay que pensar a largo plazo porque, bueno, el precio de la gasolina o el precio de los suministros, de la comida, etcétera, que haya subido tanto no es ninguna casualidad. Estamos en un proceso inflacionario muy, muy bestia. Nunca se ha visto nada igual en la historia de la humanidad. Y esto va a ir a peor. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, lo que sí que podemos controlar es lo que nosotros podemos hacer ante este periodo inflacionario, que es intentar invertir, intentar tener algo a lo que aferrarse. Llámese oro, llámese criptomoneda, llámese propiedades, llámese lo que sea. Entonces, van por ahí un poco los tiros. Vale, y yo te voy a girar un poco la pregunta. El mayor retorno de la inversión, el mayor ROI de cualquier inversión, no son las criptomonedas. Al final, tú puedes haber comprado criptomonedas en el 2018, puedes haber comprado Bitcoin cuando estaba a 35 euros y ahora mismo estar en 45.000 euros. Y perfecto, eso tiene un retorno de inversión brutal. Pero el verdadero retorno de la inversión eres tú. O sea, es tanto tu cabeza como tu fuerza. Que un día se te vaya el metro y puedas correr para cogerlo. Eso de verdad es un retorno a la inversión. Sí, el dinero es importantísimo. O sea, si sin dinero, la verdad es que no sé qué haríamos. Pero el dinero no es vital. O sea, tu salud sí es vital. Y te lo digo yo como una persona que invierte en bolsa, como una persona que invierte en criptoactivos, como una persona que invierte en bienes raíces. O sea, yo tengo inversiones. Y sí, me va bastante bien, no me voy a quejar. Pero el verdadero retorno de la inversión te lo da esto. O no sea, puedo digo. Te lo da hablar con un amigo y que te diga, joder, Quique, o sea, es que hablo contigo porque me das energía. Es que eso es una absoluta clave. O sea, es que no nos podemos hacer una idea de lo importante, de lo vital que es eso. Entonces, sí, desde luego, o sea, invertir es lo que deberíamos hacer todos. Invertir en el plano económico, en el plano que quieras.
Y a ver, o sea, todo el mundo habla del plano económico porque tenemos ahora mismo una inflación de un 7,9%. Pedro Sánchez dice que es culpa de la guerra, preguerra, estamos en 7,4. Así que tampoco tiene tanto que ver con Ucrania. Tiene mucho más que ver con el gasto público. Yo, como liberal, como libertario que soy, estoy en contra de cualquier tipo de gasto público, estoy en contra de cualquier tipo de impuestos. Pero, por ejemplo, yo cuando entré en el mundo de Bitcoin, cuando entré en el mundo de criptomonedas, yo soy informático, yo me encargo de todo el tema de base de datos. Entonces, para mí, todo el tema de blockchain, para mí es la hostia, para mí es brutal. O sea, el tema de poder cuantificar, el tema de poder traquear absolutamente todo, está muy bien. Yo he programado con la red Ethereum y es la hostia. Pero realmente, ¿por qué entras en...? Bueno, esa, te voy a lanzar la pregunta. Ya que hemos cambiado un poquito rápido de tema, para ti, ¿qué es lo mejor que tiene Bitcoin? Aparte de ser una reserva de valor. ¿Qué es lo mejor que tiene Bitcoin? La tecnología que tiene detrás. ¿Vale? Para mí la blockchain no solo en tema de criptoactivos, Vale, sino... no te vayas tanto por las ramas. O sea, programar en la red Bitcoin es una mierda. O sea, no, no me, o sea, como invención es brutal. Pero ¿por qué tú entraste en el mundo Bitcoin? Pues mira, a mí un amigo me habló de Bitcoin. ¿Vale? Y yo decidí, primero, yo no tenía educación financiera de ningún tipo, ¿vale? Vale. Y empecé a formarme un poquito, empecé a ver qué hay detrás de todo eso, porque a mí algo que me llamaba la atención, bueno, siempre me ha llamado la atención, es por qué los grandes imperios de la historia caen después Vale. de una época de expansión máxima, de, pues eso, de avances tecnológicos, de avances raíces, de avances de todo tipo, caen. Vale. Y claro, Por te pones ejemplo, la revista. el Imperio Romano cayó por Ego. algo que está sucediendo ahora mismo. Cayó por la inflación. Cayó Exacto. por la pérdida del poder económico. Exacto. Entonces, y Yo voy allí un poco tenían un 1% de impuestos. Ahora mismo tenemos más de un más allá. 55%. En el colegio nos cuentan que el Imperio Romano cae porque los pueblos bárbaros les van comiendo territorio del norte. Que en parte, claro, obviamente, claro que es verdad. Pero no te cuentan realmente lo que pasó. En el Imperio Griego pasa algo parecido. No te cuentan realmente qué pasó. Entonces, tampoco te cuentan lo del 2%. No te cuentan la gran mayoría de. Y ya me da igual si me meto en charco o no. Si hay alguien Vale. aquí o sensible, lo siento, pero es así. Adelante. No te cuentan la verdad sobre los bancos. No te cuentan. La verdad sobre el patrón oro y lo que hizo Estados Unidos. No te cuentan muchísimas cosas que si Estados Unidos, si Nixon no sale en rueda de prensa diciendo, desde hoy el patrón oro queda suspendido. Si no hubiera pasado eso, la economía global se hubiera ido a tomar por C, ¿vale? Entonces, Bueno, la economía estadounidense se hubiera ido a tomar por culo. La economía global no. ya, En aquel pero... entonces todo estaba dolarizado. Pero igual que está dolarizado, se puede desdolarizar. Hay países, por ejemplo, que le va muy bien habiéndose dolarizado. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador está completamente dolarizado. Y gracias a eso tiene una de las mejores economías de toda América Latina. Un país, por ejemplo, que se está pensando en dolarizar es Argentina. Argentina ha perdido el 80% del valor de su moneda. Ya, sí. Bien. Esto vi y me parece Entonces, una pasada. dolarizar está muy bien. Yo qué sé, aquí teníamos un ministro que estaba en el gobierno que decía que hay que imprimir, tenemos que tener soberanía monetaria. ¿Vale? ¿Para hacer qué? O sea, ¿vale? Sí, de acuerdo. Tú puedes llevar coleta y puedes decir lo que quieras, pero ¿tener soberanía monetaria para qué? O sea, a lo mejor es que yo no quiero que mi dinero se controle. Por Claro. eso yo me metí en el mundo Bitcoin. Ahora mismo, con lo de Rusia, y ya que se han puesto un poco pesados con el mapa que tienes detrás, el problema que tiene ahora mismo Rusia es que no tiene cómo pagar su deuda, los intereses de su deuda externa, Sí, total. porque le han confiscado todos los bienes que tiene en el extranjero, toda la moneda extranjera que tiene Rusia. Sí. Y eso es un problema. No, no estoy diciendo ni que Rusia lo haya hecho bien, ni que Ucrania lo ha hecho bien, no me pongo en ninguno de los bandos. Pero hay que tener muy en cuenta todo Claro. eso. O sea, la economía no es tan sencilla como parece.
No, no, para Es que nada. nos olvidamos de eso. El mundo está completamente interconectado. O sea, Sí. si ahora mismo quieres cambiar rublos, no puedes. La bolsa de Moscú está cerrada. No se pueden intercambiar rublos. El rublo sí ha perdido, creo que es el 22% de su valor, pero no se está vendiendo. Y dice, no, no, vamos a ponerle sanciones a Rusia. España, Europa, sí, Europa, desde que ha empezado la guerra, está comprando un 30% más de gas a Rusia. Y dice, no, no, vamos a quitarnos el gas. ¿Y qué nos vamos? ¿Al carbón? Alemania ya empezaba a quemar carbón. Ya. ¿No, no querían descarbonizarse? Pues han empezado a quemar carbón. Ya. Bueno, vale, ya está. Quitémosle el gas, no compremos más gas a Rusia. Rusia, el 30% de lo que gana es con el gas, el resto es por petróleo. Y el petróleo lo va a seguir vendiendo. Si te das cuenta, todo el mundo habla del gas ruso, pero nadie habla del petróleo ruso. El Sí. petróleo que se consume en España, el petróleo que la gasolina hace que suba a 70 céntimos. O sea, ahora mismo el precio de la gasolina de que pones tú son 63 céntimos. El resto son lo que se lleva la propia gasolinera, lo que se llevan los transportistas y el 50% impuestos. Entonces, Exacto. oye, a lo mejor es verdad que el precio del crudo ha subido mucho. Tampoco tanto. O Ya. sea, estamos hablando que los ejércitos es lo que más consume. O sea, mover un ejército es carísimo, pero es carísimo por el consumo de combustible. Exacto. Es decir, encender un Leopard, que es el tanque que tenemos aquí en España, son 35 litros. Solo encenderlo. Y tiene un depósito de 50, de 500 litros, perdón, y 500 litros le da para hacer menos de 200 kilómetros. Entonces, si lo vemos así, mover todo, por ejemplo, el soporte logístico que tiene Rusia en Bielorrusia esperando para bajar, son 65 kilómetros de vehículos. 65 kilómetros son mucho combustible quemándose. Claro. Entonces, es verdad que el precio está subiendo, pero es verdad. Aquí tenemos, en Europa tenemos el estándar en petróleo, ya hablando de inversiones, tenemos el estándar de petróleo que es el Brent, que es el que se extrae en la costa norte de Inglaterra. Y bueno, también tenemos el de los Urales, que es el ruso, y luego tenemos el Texas, que son como los tres valores de referencia en el mundo. Bueno, también tenemos el de Arabia Saudita, pero Aramco no cotiza tanto como el resto. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, bueno, el petróleo ha bajado, ¿vale? No tengámoslo tan en cuenta, pero el petróleo Brent se estaba vendiendo a $150 el barril. El petróleo del Cáucaso, el petróleo de los Urales, que es el petróleo ruso, se está vendiendo a 120. Es decir, hay un gap de 30 dólares por barril. $30 es mucho más de lo que valía en plena pandemia el barril de petróleo. Recordemos que en plena pandemia el barril se puso a $25. O sea, hubo esta noticia seguro que lo conoces tú o lo conocen nuestros seguidores. El barril de petróleo a futuros llegó a estar en mínimos históricos, en bajo Sí, cero. lo vi, Pues cierto. oye, esas cosas que empezaron en pandemia hizo que muchos sitios, que muchos pozos petrolíferos dijeran, pues no nos merece la pena seguir exportando, seguir trayendo. Entonces, cerrar un pozo petrolífero es tiempo. Claro. En uno de estos libros de dime qué es, en este caso de dime cómo funciona, era cómo se extrae el petróleo de la tierra. O sea, la gente dice, no, no, o sea, meto una tubería para abajo y directamente absorbo lo que haya, como si eso fuera agua. Claro. No. No, no, no es tan sencillo. Ojalá, ojalá. Pero no, ni de coña es tan sencillo. O Claro. Pues sí, sea, totalmente. Venezuela, y aquí me suena que se ha conectado Jorge, un compañero que tengo allí en Venezuela. Venezuela es la, o sea, bajo Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Vale? O sea, Estados Unidos es un país que está obviamente nadando en petróleo, porque sin petróleo Estados Unidos muere. Hay un documental muy bueno sobre el fin del petróleo que está en YouTube y que es bárbaro. O sea, yo, si te digo que este mes no, pero el mes pasado me lo he visto y me lo veo más o menos unas 3 veces al año. O sea, es un documental. Si lo puedes poner tú por ahí, por el chat, se llama Un mundo sin petróleo. O sea, fue grabado hace tiempo, o sea, es del 2005 y es algo bárbaro. O sea,
De los mejores documentales que me he visto, y me he visto muchos, o sea, probablemente más de 5.000 documentales me he visto. Y el mundo sin petróleo para mí es algo bárbaro. Entonces, Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo que pasa es que es muy caro hacerlo, igual que el petróleo ruso. El petróleo ruso, si está por debajo de los $50 el barril, no merece la pena hacerlo. Claro. Otro caso, por ejemplo, es el petróleo Brent, es el petróleo de Aramco, es el petróleo de Arabia Saudita. Ese petróleo es muy líquido, ese petróleo refinarlo es una puta mierda. O sea, es directamente pues agua un poquito con arena y simplemente filtrado y listo. Pero en cambio, el petróleo que tiene Venezuela o el petróleo que tiene Rusia es un petróleo duro. Es un petróleo que es verdad que sirve mucho mejor para todo el tema de plásticos y demás. Pero es un petróleo caro, caro de mantener, caro de sacar, caro de extraer, caro de sintetizar, caro de hacer todo. Entonces, a ver, esto, o sea, ojalá todo fuera tema económico, pero no, no es tan sencillo. Hay muchísimo más detrás de todo esto. Hombre, hombre, desde luego. Y Pues las consecuencias que va a tener detrás. te digo que este directo aporta un montón de valor, ¿eh? Para la gente que lo haya visto, yo incluido, he aprendido un montón de cosas contigo, o sea que Bueno, y que si te sirve de consuelo, mi cerebro sigue aquí, así que yo sí estoy funciona. encantado de cuando quieras volver a hacer otro directo y si quieres nos ponemos como objetivo y lo vemos en tu audiencia y lo vemos en mi audiencia de hábitos. Que nos pongan un reto de hábitos. Yo lo cumplo. O sea, si quieres, pues esta semana no, pero a primeros de abril hacemos un directo. Y cuento cómo tener claro tu hábito y decir, pues me quiero poner a hacer flexiones. Tienes que tener claro por qué y toda la sucesión. Lo vemos si quieres a primeros de abril. Me Eso parece. creo que puede aportar muchísimo más valor que, a ver, hablar de economía está genial, pero yo creo que hablar de cómo somos por dentro, de nuestra salud física, que es todo el tema tuyo, de nuestra salud alimentaria, que es todo el tema tuyo, de todo el tema de salud mental, que eso muchas veces no se tiene tanto en cuenta. Ahora sí, Exacto. hay mucho. Políticamente hay mucho de no, hay que priorizar la salud mental, hay que priorizar la salud mental, pero luego se meten con la gente. Entonces, pues bueno, ahí también vemos la hipocresía que tenemos en el gobierno. Pero a ver, eso está muy claro. Si se quiere hacer, las cosas se hacen. Hay que dejar de pensar tanto, hay que poner más en acción. Y sobre todo, si quiero quedarnos con algo, el cerebro es una máquina potentísima, es una maravilla, pero para almacenar información no es. Y te lo digo yo. Ahí Sí, te lo no, dejo. claro. Hay que establecer ciertos patrones, ciertos hábitos y ciertas rutinas, que es lo que realmente marca la diferencia. Yo lo he experimentado porque yo siempre he sido una persona muy dispersa y gracias a marcarme pequeños hábitos, que al final lo que he comentado un poco al principio, va enlazado a la disciplina Desde y a luego, desde luego. pensar demasiado y no darle mucho al coco y pensar menos, ejecutar más y ya está. Entonces, lo veo muy potente lo que acabas de proponer aquí. O sea que segurísimo que para abril lo hacemos. Y bueno, resumiendo así un poco lo que ha sido nuestro directo para la gente que todavía está aquí, nos ha contado un poco Quique cómo surge o cómo nace esto de las curiosidades, que es para mí uno de los motivos principales por los cuales lo he entrevistado, porque a mí es algo que me llama muchísimo la atención también. Cómo empezó en todo esto. Y hemos hablado de que Quique es una persona que le gusta también marcarse hábitos, rutinas que le ayudan en su día a día, como por ejemplo yo. Y eso al final es lo que marca un poquito la diferencia, ¿no? Nada que añadir, o sea, para mí ha sido una pasada tenerte en mi Instagram. La El verdad es placer ha que sido mío. la charla contigo ha sido brutal, o sea, ya te digo, brutal. Y nada, seguro que haremos más directos, o sea, eso segurísimo, vamos. Pues Tony, es un auténtico placer y como te había prometido, te voy a contar el origen del refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Voy a hacer memoria porque este refrán me lo aprendí hace mucho, entonces me va a costar traerlo un poco. Creo que estamos hablando del año 1600, 1813, ¿vale? En plena conquista del oeste. Nos situamos en la. Voy a contarlo así como un poquito con storytelling, que siempre queda más divertido. Sí. En plena conquista del oeste nos presentamos en un cuartel, en un,
en un cuartel comanche de unos vikingos, o sea, indios y vaqueros, ¿vale? En pleno Mississippi. El coronel era el capitán Byrd, ¿vale? Entonces, los indios no hacían más que atacar este fuerte y al final acabaron asaltándolo, acabaron dejando a una sola persona con vida. Los indios tenían esta costumbre, dejaban a una persona con vida para que esta persona dijeran a los del siguiente fuerte: oye, nos han atacado los indios, tenemos que mantener las distancias, tenemos que dejarles espacio. Y este coronel, las palabras que pronunció ante los demás fueron: Better a bird in the hand, hand era como se llamaba el fuerte, que Thunder Bill, que Thunder Flying, que es: prefiero a un coronel como el señor Byrd protegiendo este fuerte, como lo bien que lo ha protegido, que a cientos de pajaritos volando alrededor sin hacer nada. Y esto, ya para terminar, creo que lo ejemplifica muy bien. De acuerdo, está muy bien tener un montón de ideas, pero si no las llevas a la práctica, no sirve de nada. Qué Un bueno. saludo. Qué bueno. Muchísimas gracias por todo, Quique. Repetiremos Nada, seguro. es un auténtico placer, Tony. Un saludo. Chao. Chao.